La verdad que es duro. Hemos tenido un inicio bastante complicado y hay que asumirlo. El responsable, en este caso en las derrotas, es el que les habla en este momento. Así es que por algunas cosas me voy tranquilo, por otras no puedo irme ni contento ni satisfecho con el resultado. Dominamos territorialmente gran parte del primer tiempo. Cometimos un error en los primeros minutos donde cedemos un tiro libre que termina en gol. Después el dominio territorial y situaciones de gol creamos. En el segundo tiempo igual. Comenzamos teniendo un dominio del terreno, mas no tuvimos la profundidad necesaria para hacer daño a Municipal. Y ellos en una salida ofensiva, no sé si fue, me parece, su única llegada, y tuvieron también la fortuna de hacer otro gol de penal, que no sé si será penal. Ya esto, bueno, los árbitros están para impartir justicia, pero no ser injustos ni parcializarse de esa manera. Así es que, bueno, por ese lado me voy bastante intranquilo. En el primer tiempo yo creo que también tuvimos una falta a favor nuestra que no fue sancionada, pero el resultado del partido ya está puesto y no hay marcha atrás. Solamente recuperarnos de la mejor manera para afrontar el compromiso que tenemos contra Cristal de locales en el Cusco. También la situación esta sociopolítica del país no nos permite hasta el día de hoy llegar a nuestro centro de operaciones, que es esto, Juliaca. Desde el 2 de enero nos encontramos en la ciudad de Arequipa. Pero esto, no hay justificación. Cometemos errores que como profesionales no debemos cometerlos. Y hay otros aspectos que, bueno, los conversaré con el grupo, más frío, con la tranquilidad del caso. Pero sí, es un partido en el cual me voy muy dolido por cómo se presentó en el terreno de juego y cómo terminó. Así es que a seguir luchando. Hay que revertir esta situación, este mal inicio, y yo pienso que tenemos un plantel bastante importante como para poder salir de este momento, y ahí se ve la fortaleza de los hombres. Sí, definitivamente, pero la programación está así. Se le está dando la oportunidad al Cristal que ponga la fecha por el tema que está participando en un evento internacional como es la Copa Libertadores. Ellos juegan mañana, así que nosotros no podemos quejarnos. Ellos viajan a Paraguay, o han viajado, juegan mañana el partido con Nacional, esperando realmente que les vaya de lo mejor, y lo esperaremos para jugar el partido el día viernes en el Cusco. Recuperar los jugadores es lo único que nos queda. Buena alimentación, buen descanso, y el viernes esperamos comenzar a revertir la situación, porque soy un convencido que tenemos buen plantel, tenemos buenos jugadores, así que solamente hay que enfocarse, hay que mentalizarse, ser fuerte mentalmente y trabajar para salir de este momento. Nos faltó profundidad. Dominar territorialmente no sirve de nada si no se es vertical, si no se es pulsante y si no se generan situaciones de gol. Dominamos territorialmente, pero no, que yo recuerde, tuvimos por ahí una en el segundo tiempo, en 50 minutos que se jugaron, mas no tuvimos situaciones claras. Así es que muchos centros que los tomó Rivadeneira, y más bien nos generaba un desgaste porque teníamos que retornar a recuperar nuevamente el balón, pero ya está. Ahora analizaremos con tranquilidad y buscaremos que fortalecer los aspectos positivos y corregir y mejorar el tema de profundidad, porque tenemos jugadores que yo pienso son importantes en ofensiva y que le falta confianza, seguramente le falta tranquilidad, pero eso ya pasa por nosotros, el poder llegar contra Cristal y hacer un gran partido y poder quedarnos con esos 3 puntos. Tranquilo, analizando y dándole vuelta a este inicio que hemos tenido, que es un inicio bastante negativo, bastante duro. El primer partido, derrota por Walcover. Después tuvimos la posibilidad de jugar de locales contra Atlético Grau de Piura en Arequipa, la cual hicimos un partido muy pobre, un nivel bastante bajo, y ahora que teníamos una nueva oportunidad no la supimos aprovechar, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol, hay que analizarlo bien y poder revertir la situación lo antes posible. Después del partido contra Cristal, regresar a Juliaca, comenzar a trabajar en Juliaca, y Dios mediante se puede trabajar con la tranquilidad del caso y poder afrontar los compromisos que tenemos de local allá.